Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia enfocada a lo que es la actividad de evaluación continua número 1. Buenas tardes, Leticia, gracias por asistir. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Ya se ve. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a empezar entonces por lo que son los laboratorios, o sea, el aula de laboratorio de esta asignatura de energía eólica. Entonces, como les he comentado en algunos de los mensajes de los foros que les mando semanalmente, en el sector de las renovables, de manera general, sobre todo en lo que son las instalaciones a gran escala, como es una planta eólica, pues existen muchísimos factores que influyen en lo que es el proyecto. Y se trabaja, como habéis visto, pues con muchísimos datos. Por lo tanto, el uso de programas pues es una cosa imprescindible para lo que es el sector. Entonces, son programas muy complejos, o sea, no se trata de abrir el programa y comenzar a trabajar. No, no puede ser así. O sea, se necesita una instrucción, se necesita un orden jerárquico de los diferentes objetos, de los componentes, etc. Es por eso que en el aula de laboratorio, para cada uno de los programas, pues tienen unos tutoriales y asociados también a un vídeo con un ejemplo real, ¿vale? O sea, por ejemplo, para la unidad 1 tenéis un vídeo de las bases de datos de recurso eólico, luego para la unidad 3, que es la unidad principal de lo que es la asignatura, tenéis el primer programa, que es Windows Graphic, para hacer un análisis estadístico descriptivo de lo que es el recurso eólico, donde se pueden bajar el programa desde el Drive, o también pueden utilizar lo que es el programa que está en la página. Y para esto tenéis aquí los datos de lo que es el tutorial. El tutorial lo tienen en partes, en PDF y luego en formato vídeo que agrupa todos esos tutoriales. Y luego para utilizar WAS, pues tenéis que entrar en lo que es el laboratorio nuestro de Guacamole y ahí tenéis lo que es el programa. Y exactamente igual, tenéis unos tutoriales en PDF, los datos para utilizarlo y luego un video tutorial que reúne todos esos tutoriales de lo que es el PDF. Y bueno, todo esto pues está hecho pues para que no tenga que estar indagando por internet para ver cuál es lo que es el funcionamiento del programa. Entonces, los programas del sector eólico no son muchos en general, es pues, un sector pues bastante nuevo, así que no hay muchos programas, son bastante parecidos. O sea, una vez que conocemos, por ejemplo, Windows Graphic, que sabemos que es un programa para hacer lo que es el análisis estadístico descriptivo del recurso eólico y en conclusión ver si hay potencial eólico o no, pues vamos a ser capaces de relacionarnos con otro programa que tiene el mismo objetivo y o incluso con otra versión. Solamente van a tener cambios en qué, pues cambios en los formatos de los datos, en la ubicación de las opciones, internamente en el programa también hay cambios en lo que es el modelado numérico de los sistemas de cálculo, etc. Pero siempre, y recalco mucho, siempre lo más importante es la interpretación de lo que son esos resultados, ¿vale? O sea, es importantísimo nosotros saber interpretar y explicar en detalle los resultados que nos dan pues, esos programas. Entonces, bueno, en la actividad, como en todas las actividades, lo primero que tenéis que hacer es descargarse la actividad. Es una actividad grupal, por lo tanto, ahí mismo en la actividad tienen formado los grupos. Y además tienen el horario para entrar a Guacamole, ¿vale? Importante que se cumpla ese horario para que no bloqueen lo que es el sistema de Guacamole. Entonces, tenéis ahí toda la actividad con los grupos, o sea, que tenéis que ponerse de acuerdo para la forma de trabajo, etc. Para cada uno de los grupos, ¿qué tenéis que entregar? Pues bien, en el aula, en la actividad, lo que van a entregar es un informe, que sería la memoria de lo que es el micrositing en formato PDF con el nombre del grupo que tiene la actividad. Y luego a mí por correo electrónico me van a mandar un fichero comprimido por cada grupo con la serie extrapolada a 120 metros con extensión TXT, el fichero Windows Graphic con extensión Windows, el fichero WAS con extensión WWH para cada una de las tecnologías seleccionadas, que ahora vamos a ver cómo hacer esto.
Tenéis ahí también los criterios de evaluación, o sea, lo que es la presentación y entrega en plazo es un punto, la velocidad de la veracidad de los datos y la capacidad de síntesis para hacer esa memoria, porque es una memoria que tiene mucha información y tenéis que saber sintetizar, pues un punto. Luego el desarrollo de la actividad son 6 puntos y las conclusiones, que son muy, muy importantes, pues son 2 puntos, ¿vale? O sea, ¿no? Dadse cuenta que a partir de esas conclusiones es que los tomadores de decisión van a poder definir si vas en el proyecto o no vas en el proyecto. ¿Vale? Por lo tanto, las conclusiones en una memoria así son muy importantes. ¿Cómo tiene que ser el formato de la actividad, de ese informe? Pues bien, va a haber una portada con los integrantes que participen. O sea, yo he hecho los grupos, ¿vale? Pero no siempre en todos los grupos participan todos los estudiantes. Así que me ponen en la portada los integrantes que han participado, el índice de los contenidos, el índice de todos los gráficos, imágenes, tablas, etcétera. Un resumen de la actividad. Luego, un desarrollo, que va a tener como máximo 15 páginas, y si no les basta con estas 15 páginas, para eso tenéis los anexos, ¿vale? Luego las conclusiones en una página y luego la bibliografía que utilicéis que esté en un formato no formalizado, ¿vale? O sea, o APA o cualquier otro. Luego el contenido de la actividad, pues que tenga un formato con fuente Arial de tamaño 12 puntos, con interlineado de 1,5, en el encabezado o en el pie que esté el logo de la universidad. Y todas las imágenes, gráficos, tablas, etcétera, que tengan sus respectivos pies, ¿vale? O sea, no se trata de poner imágenes, sino que tengan un pie y que estén referenciados en lo que es el texto. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de la actividad? Pues bien, el desarrollo de la actividad son todos estos puntos que tenéis aquí. Vamos a empezar describiendo lo que es el emplazamiento con los datos de partida. Y el punto 3 ya es la valoración inicial del emplazamiento según alguna fuente de recurso eólico que habéis estudiado. O sea, estas son las fuentes de las bases de datos de recurso eólico que estudiaron en la primera unidad. Por ejemplo, podéis utilizar Global Wind Atlas, ¿vale? O sea, es una valoración inicial del emplazamiento, muy inicial. O sea, que solamente tiene en cuenta, digamos, lo que es la velocidad del viento, ¿vale? Pero para que sepan utilizar estas bases de datos de recurso eólico para esto, ¿vale? Para una primera valoración. Luego entramos ya en materia y empezamos en el punto 4 con la caracterización del viento a largo plazo, ¿vale? O sea, vamos a hacer un análisis estadístico descriptivo del recurso eólico. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues sencillamente ver si hay potencial o no hay potencial en el emplazamiento. Entonces, para esto, pues van a utilizar y van a sacar con los datos y con el programa Windows Graphic, pues la distribución de Weibull, la rosa de los vientos, tanto de frecuencia, de velocidad como energía, la distribución direccional de frecuencia y velocidad, la valoración horaria y mensual de esa velocidad, un análisis de turbulencia y la variación de la velocidad del viento con la altura. Luego, a continuación, si hay potencial, que bueno, obviamente lo hay, pues vamos a hacer la localización de los aerogeneradores utilizando dos tecnologías. Yo les voy a dar, como vamos a ver más adelante, les doy tres opciones y ustedes tenéis que escoger dos tecnologías, o sea que realmente van a ser dos parques. ¿Cómo van a hacer esa localización de los aerogeneradores? Pues bien, tenéis tres herramientas para hacerlo. Una puede ser con Google Earth, o puede ser también con Exe, o puede ser con AutoCAD. Ahora más adelante vamos a ver qué cuentan, con qué ficheros cuentan y con qué datos para poder utilizar lo que es específicamente AutoCAD. Una vez que ya tienen la localización de los aerogeneradores, pues entonces ya nos pasamos a WASP para hacer una simulación del campo de vientos a una altura de 120 metros. Por lo tanto, como es una altura de 120 metros, desde Windows Graphic tenéis que extrapolar esa serie a 120 para poder introducirla en WASP. A continuación, pues ya vamos a calcular para cada uno de los parques lo que es la estimación de la energía eléctrica para esas tecnologías con con lo que es la generación bruta, neta y el efecto estela. Van a hacer unos escenarios de pérdidas y a partir de los escenarios de pérdidas, pues van a calcular la energía eléctrica vertida a la red, una estimación, el tiempo equivalente a potencia nominal y el factor de capacidad. O sea, esto es todo lo que es la actividad. Entonces, cuidado que es un error sencillamente pues poner los gráficos y los datos y ya está. No se trata de solamente poner los gráficos, ¿vale? O sea, vosotros como expertos de la materia de eólica que vais a hacer, tenéis que saber interpretar y saber poder explicar los resultados que nos arrojan lo que son los programas, ¿vale? Por lo tanto, eso es muy importante. O sea, no se trata de poner gráficos, de poner tablas y poner pantallazos. No, hay que interpretar los resultados.
¿Con qué datos contamos? Pues bien, todos los datos necesarios para la actividad están dentro del Drive en esta URL que les doy aquí. El parque eólico se va a encontrar en lo que es la provincia de Cuenca y la estación anemométrica está en esta coordenada UTM. Potencia nominal del parque. Para cada una de las tecnologías, la potencia nominal tiene que ser menor de 50. O sea, yo aconsejo que aproximadamente, depende de la potencia unitaria de cada aerogenerador y de cada tecnología, que tengan más o menos la misma potencia los dos parques para que puedan comparar. Entonces, cuando digo menos de 50, no tiene que ser 49, ¿vale? O sea, puede ser 30, puede ser 35, puede ser 40, ¿vale? O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero que sea siempre menor de 50. Luego, los datos de viento, lo tenéis en el fichero este, datosviento.txt, y estos datos ya han sido transformados, o sea, el proceso MCP de medición, correlación, predicción, ya están transformados los datos, o sea, que ese proceso no lo tenéis que hacer, ¿vale? Porque ya están. Luego, además, tenemos bases cartográficas para lo que es el trabajo. Les doy dos ficheros, le doy curvas de XF y les doy curvas MAP. Para el programa de WAS podéis utilizar directamente ya el curvas MAP, que para eso se los doy, ¿vale? En WAS, obviamente, también podemos transformar lo que es el DXF a MAP, ¿vale? Pero es un trabajo bastante laborioso. Entonces, si ya os lo doy, pues utilizarlo ya directamente. Y les aporto el DXF porque si alguno de vosotros podéis trabajar con AutoCAD para poder poner las coordenadas de los aerogeneradores, ¿vale? Lo podéis hacer directamente con este fichero, con curvas.dxf. O sea, lo abren en AutoCAD y ahí pueden situar los aerogeneradores. Les aconsejo que se hagáis un polígono para ver dónde lo pueden situar los aerogeneradores y que puedan ir situando ahí cada una de las coordenadas de los dos parques. Y luego les doy un formato en PDF para que puedan ver aquí en este caso. Están lo que son las coordenadas de lo que es el polígono, ¿vale? No tiene que ser tampoco exactamente dentro del polígono. Si sea algún aerogenerador se pasa un poco, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Pero bueno, aproximadamente este es el polígono donde van a estar cada uno de los parques. Entonces, como os decía, se van a diseñar dos parques, cada uno con diferente tecnología. Yo les doy tres opciones para las tecnologías que están dentro de lo que son los catálogos PDF. Le doy tres opciones. Si alguien quiere buscar otra opción, pues también puede ser. O el programa WAS también incluye diferentes tecnologías. Yo les doy estas tres. Podéis utilizar estas tres o las que vienen con el programa WAS, como ustedes quieran. Entonces, la altura del buje para cada una tiene que ser a 120 metros, ¿vale? Y, bueno, que tengan cuidado que los aerogeneradores están dentro del polígono. Como decía antes, no pasa nada porque se pasen un poco. Y lo que sí tenéis que tener muy en cuenta son las buenas prácticas del diseño de la industria eólica en lo que es la relación con la distancia entre las alineaciones, la orientación que tienen que tener los aerogeneradores, la distancia que hay entre ellos, etc. ¿Vale? O sea, todo esto lo tenéis que tener pues muy en cuenta. Entonces veo que se nos ha unido Pedro también, ¿vale? A Leticia. Pues bien, preguntas que tengáis, chicos, de la actividad. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Pedro. ¿Alguna pregunta que tengáis ahora mismo? Yo quería preguntarte qué programas necesitamos instalar porque no tengo claro si en el servidor Guacamole se hace online. Sí, o... a ver, mira. Vamos al laboratorio y te lo digo. A ver, este puntito de la valoración inicial siempre son todas online. O sea, que ahí no hay que instalarse nada. Por ejemplo, el Global Win Atlas es sencillamente una aplicación web. Luego, el Windows Grapher, sí. El Windows Grapher es un programa que te descargas, lo tengo yo en el Drive. Ese es aquí. El que tiene todas las tutorías, vale. Vale, ese te lo descargas, ¿vale? Lo que pasa es que ten cuidado porque tiene un periodo de validez, ¿vale? O sea, que si se alarga mucho la actividad en el tiempo y ya tú lo tienes instalado, pues no lo vas a poder utilizar, ¿vale? Porque tiene un mes para utilizarlo, este vale, programa. Vale. ¿Vale? Sí, o sea, me descargué del Google Drive y también sí. Hay una opción que es entrar en la página web de la empresa, pero no he encontrado la manera de dar con una contraseña que me valga. Entonces he desistido de, a ver, de,
O de sea, el entrar. programa tiene un periodo de evaluación de un mes, ya sea el de la página web de la empresa o el que te bajes del Drive. O sea, si ya tú te bajaste del Drive e instalaste uno, cuando, si te bajas uno del otro sitio, te coge el mismo tiempo. O sea, ya tú te Vale, bajaste sí, del como Drive y lo instalaste. no, Ah. intenté acceder a la aplicación, esa misma aplicación, pero en el entorno web, que parece que hay una opción. Vale, Pero no sí, me dejó, pero no pude meter la contraseña. claro, porque es que necesitas una licencia, no te va a Vale. dejar, ¿sabes? Entonces, Vale, ahora vale. mismo, o sea, trabajar con este del Drive, pero tener cuidado porque tiene un mes, ¿vale? Por eso os Vale. digo, como esta actividad todavía falta mucho tiempo, cuando se bajéis ese programa, o sea, si queréis mirarse primero los tutoriales y mi vídeo y demás, y en el momento que vayan a trabajar, pues entonces es que se bajan el programa, ¿sabes? Vale, Para que perfecto. les dure. Luego, lo que sucede es que cuando, por ejemplo, cuando están haciendo el trabajo fin de máster, el que vaya a hacer el trabajo fin de máster de energía eólica, yo sí les aporto una licencia, ¿vale? O Vale. sea, que ya ahí no importa porque obviamente ya la que tenéis la tenéis caducada y entonces ya yo les aporto una licencia que compro en la universidad, ¿vale? Vale, Y gracias. luego, el programa WAS sí tenéis que entrar en Guacamole, porque este no hay ni licencia de estudiante ni nada, ¿vale? O sea, estas son licencias que son súper caras, carísimas, y entonces tenéis que entrar en Guacamole y ahí tenéis el programa WAS para trabajar. Y se hace y es online, ¿verdad? No tenemos que descargarnos ni Sí, nada. no tenéis que descargarse nada, ese ya está instalado. Lo único que tienen que ver cómo trabaja Guacamole, ¿vale? Que tienen ahí, cuando entran en Guacamole, tenéis un pequeño tutorial para que puedan ver cómo se suben los datos, cómo se bajan los datos. ¿Sabes? ¿Cómo se suben Vale. los ficheros? ¿Cómo se bajan los ficheros? Eso sí tenéis que verlo. Ok, y mira, Isabel, una cuestión. ¿No existe en algunas comunidades autónomas una aplicación tipo Visor IDE o algo así georreferenciado en el que ya están mapeados y puestos todos los datos de potencial eólico, incluso potencial fotovoltaico? Te lo digo porque yo soy de Canarias Sí. y aquí la aplicación hay un Sí. Visor IDE del gobierno de Canarias en el que entrando ya tienes todos esos datos. ¿Existe Sí, en otro sitio? existe. A ver, en IDAE tienes una aplicación, ¿vale? En IDAE, directamente, que ahí tienes bastante. Lo que pasa que es que, claro, tú date cuenta que esos son datos asociados a periodos cortos de tiempo y que, a ver, eso es como si fueras al Global Wind Atlas, ¿vale? Que tú te puedes hacer una primera estimación de si en ese punto, ¿vale? Puede haber un potencial eólico o no. Pero luego, para realmente hacer un parque eólico, claro, tú tienes que hacer unos análisis mucho más profundos, ¿sabes? Porque ya, inicialmente sabes que puede haber potencial, pero claro, tú le tienes que demostrar al promotor de que realmente ese parque va a ser viable. Pues entonces lo primero es que tienes que hacer un análisis estadístico descriptivo para demostrar ahí con la curva de frecuencias y con todas las curvas y el análisis de turbulencia, etcétera, de que realmente ahí hay potencial. Y luego con WAS le vas a calcular una estimación de lo que es la producción. ¿Sabes? Vale. Entonces, todos esos programas están muy bien, pero eso, para hacerse uno una idea inicial, ¿vale? Pero si en IDAE tienes y también tienes varias referencias también en la página esta de la energía eólica de España, en la AEE. Okay. Okay, perfecto, muchas gracias. Nada. Vale, pues ¿alguna otra pregunta, Leticia? No por esta parte, solo porque me preguntó un compañero referente a la actividad. Yo sí que la he hecho, la A1, pero Sí. por lo visto es verdad, yo tampoco me di cuenta si había fecha de cierre y creo que mucha Sí. gente se ha quedado sin poder hacerla porque se les ha Ya. cerrado porque no había Sí. fecha límite. Entonces me dijo que si podía preguntarte, porque él está trabajando ahora, que si se Sí. podía Vale, abrir, aunque sea con una vale. Vale, sí. penalización. Yo Yo te se las mandé voy un a enviar. correo, Isabel, Ah, que eres tú el que me era has el escrito. mensaje. Sí, es que cuando intenté Ah, hacerla ayer, pues claro, es que he estado vale. mirando Vale. solo el manual y he accedido poco al campus. Entonces, cuando accedí ayer al campus, dije, oye, había una Vale, actividad, vale. voy a hacerla ahora. Y cuando Sí. vi, se me había pasado, claro, porque se cerraba el día 3. En fin. Vale.
Pues a ver, yo se las voy a abrir para hasta Semana Santa, ¿vale? Hasta que termine Semana Santa, para que el que no ha podido, que es que ya sé que es un máster muy intenso, pues que la pueda hacer, ¿vale? Porque Claro. realmente es una actividad bastante sencilla, ¿sabes? Y que además se Sí. aprende un montón, porque tienes ahí como toda la unidad 1 ahí súper resumida, ¿sabes? Y entonces, Sí, bueno, la unidad sí. 1 y la unidad 2. Entonces sí, la voy a abrir hasta Semana Santa para que la podáis hacer. Estupendo, Vale, muchas pues gracias. gracias de su parte, yo me dijo. Vale. Muy bien. Bueno, si no tenéis más ninguna pregunta, que sepáis que, bueno, me podéis hacer. Cuando empiecen a hacer la actividad de evaluación continua, veréis que van a tener problemas, ¿vale? Porque son programas complejos, como les decía antes. Así que, bueno, preguntarme todo lo que necesite, ¿vale? O sea, lo que Vale. quieran. O sea, me preguntan por correo, por el foro, o si nos tenemos que conectar en una tutoría, nos conectamos, ¿vale? O sea, todo lo que ustedes necesiten, ¿vale? Que comprendo que son programas complejos y que, bueno, que además que tenéis muchas asignaturas y demás, ¿vale? Pero es una actividad muy bonita, que es una actividad real, o sea, así es en el mundo real cómo se llega a la planificación de un parque eólico, de un proyecto de un parque eólico. O sea, es una actividad totalmente real desde los datos hasta la ejecución. Así que, bueno, espero Okay. que disfrutéis de ella. Perfecto. Pues Vale, pues muchas muchísimas gracias y gracias. buena tarde. Y Nada, cuando muchísimas empecemos gracias a a vosotros. hacer el Vale, trabajo, venga. seguramente te Sí, contactaré. seguramente. Vale, muy bien, genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Venga. Leticia y Pedro, por asistir. Gracias. Venga. Gracias, Pues un un saludo. saludo. Hasta luego. Adiós, adiós.